Hello, boys and girls. How are you? I hope you all are okay. And I hope that you're being very good with mom and dad. Remember that you have to take care of them. I want to tell you one thing. I want to tell you all your teachers, your English teachers and your Spanish teachers, miss you a lot. We miss you. And we want to send you a lot of kisses. We want to tell you also that everything's gonna be okay. Have you done a rainbow at home? If you haven't done it, do one. You're gonna enjoy a lot. Now, Loli's going to tell you something. Bye bye! Hola chicos, bueno, ya después de haber oído a teacher Eva, ahora me toca a mí. Me da mucha alegría que me podáis ver. Y os quería decir que hemos preparado unas cositas, las tutoras de primero, como habéis escuchado a teacher Eva, y ahora las tutoras que no somos teachers, os vamos a contar un cuento. Es un cuento breve, cortito, pero que nos hace mucha ilusión, ¿vale? Os mandamos un beso, cuidaros mucho. Y ahí va el cuento para todos vosotros. Se titula Ronquidos. Todo estaba en silencio en la granja. Perro dormía. Gato estaba dormido. Vaca estaba dormida. Oveja también estaba dormida. Cerdita estaba dormida. Y todos sus cerditos también estaban dormidos. Todo estaba en silencio hasta que... Gato se despertó. Vaca se despertó. Oveja se despertó. Cerdita se despertó. Y todos sus cerditos también se despertaron. Y... Era tan ruidoso que nadie podía dormir. Ni gato, ni vaca, ni oveja, ni cerdito, ni todos los cerditos. ¿Qué hacemos para que perro deje de roncar? Dijo gato. Ya sé, dijo vaca. Y vaca se acercó a perro y... ¡Achís! Estornudó en la oreja del perro. Ya sé, dijo oveja. Y oveja se acercó a perro y... ¡Bú! Gritó en la oreja del perro. Ya sé, dijo gato. ¿Por qué no le cantamos? Tal vez así deje de roncar y nosotros podamos dormirnos otra vez. Entonces gato hizo... ¡Miau! Y vaca hizo mu. Y oveja hizo be. Y cerdita hizo oink. Y todos los cerditos hicieron oink, 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 oink. Luego, al salir el sol, el gallo se despertó y cantó ¡Cocorico! Y perro se despertó sobresaltado. Se fue corriendo por el camino después de un sueño tranquilo y reparador. Pero gato, vaca, oveja, cerdita y todos los cerditos estaban tan cansados que se quedaron dormidos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que os haya gustado, chicos. Un besito. Hello everyone, how are you? Have you heard the story? It's really, really funny, isn't it? From here, Eva, Loli, Pilar, Ana, and myself want to send you lots of kisses and very big hugs. We know that situation is difficult, but we are sure that you are behaving like champions and we send you all our positive energy. We are proud of you and we know that you are able to do
very big things. Remember, everything's gonna be okay, and we will see each other very, very soon. We love you, kids.